Buenas noches, esto es... Punto de giro el nuevo programa periodístico de Telemedellín y los invitamos a que nos acompañen de martes a jueves de 9 a 10 de la noche. Para nosotros es un placer estar con ustedes en este espacio de análisis y debate con todos los temas de interés para los ciudadanos. Empezamos. A pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades de tránsito para combatir el transporte informal, la indisciplina por parte de algunos conductores continúa. Además de los vehículos particulares, también algunos taxistas ofrecen el servicio de colectivo. ¿Por qué pasa esto en una ciudad que cuenta con un? Un buen sistema de transporte como Metro Cable, Metro Plus y ahora el Tranvía. Para responder a estas preguntas, saludamos a nuestros invitados, Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad de Medellín. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. También saludamos a Juan Gonzalo Merino, director ejecutivo de la Asociación de Transporte Colectivo del Valle de Ura. Buenas noches. Eliana, buenas noches. Solo para ti para todos los televidentes. Fabián Quintero, gerente de Taxi Individual. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eliana, y para usted y todos los televidentes. Pedro Pablo Zapata, representante de la Corporación de Transportes Urbanos. Buenas noches. Sí, buenas noches, Eliana, a todos los televidentes y muy amables por, por la, el espacio para discutir este tema de ciudad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba telemedellín, y participar con el numeral punto de giro. Empezamos, y eh, señores, pues para empezar, los invitamos a que vean estas imágenes. Eh, por favor, para que no rueden las imágenes captadas la semana pasada por una cámara de noticias Telemedellín. Las Esto las es exactamente. Estas las imágenes que les vamos a mostrar son exactamente en la Avenida del Poblado, entre la calle 30 y el sector de San Diego, donde los taxistas arman acopios ilegales para ofrecer el servicio de colectivo. Esto pasa ahí y en muchos barrios de Medellín y no solo con los taxis, sino también con los vehículos particulares. Bueno, señores, cómo están enfrentando ustedes esta problemática. Muy buenas noches, estamos enfrentando esta problemática desde hace bastante tiempo, se identifica en varios sectores, así como en, esta, en este corredor que tú mencionas, hay muchos otros corredores en la ciudad y tenemos un cuerpo de agentes específico para atender esta problemática, adicional también de los controles regulares por parte de los agentes de tránsito, eh, identificando tanto taxis haciendo colectivo, también como vehículos particulares que... también realizan este tipo de transporte que es informal. 100%. Eh, Juan Gonzalo. A ver, Eliana, es que el problema de este fenómeno que se está presentando es un problema que se generalizó a nivel país. Ni los taxistas, ni los particulares, ni las motos tienen la culpa de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que el Estado, con una política de masificación del transporte, lo que hizo fue dejar sin cobertura a los ciudadanos por querer llenar. El Transmilenio, el Mío en Cali, el Metrolínea en Bucaramanga, el Metro Plus y el Metro en Medellín, eh, fue desarticulando el transporte como sistema, mermando buses y la ciudadanía se tiene que movilizar. Entonces, con base en eso, esa falta de cobertura es lo que hace que la necesidad del servicio lo preste el que primero lo colme. Que es el taxi, que es el particular, y los buses, pues, están quedando en tercera línea y el metro, que ya está saturado, pues no es capaz con esa demanda. Entonces, es un problema general que amerita que las autoridades recapitulen el, el tema y le den cohesión al sistema, le den una mejor trazabilidad, porque como lo vienen llevando todas las ciudades de Colombia, como el doctor Fabiano ahora lo va a comentar, tienen la problemática marcada. Porque realmente sí. las poblaciones han crecido y realmente se hace necesario darle un viraje sí. a esta masificación. Antes de darle la palabra a Fabián Quintero de Taxi Individual Subsecretario, ¿usted está de acuerdo con lo que dice eh, Juan Gonzalo? Yo creo que el transporte público, sobre todo colectivo, se está organizando en las diferentes ciudades. Ahí es donde también se organiza la misma comunidad. Creemos que es el mayor punto de encuentro de todas los eh, sectores sociales y llegan al centro y a los diferentes eh, sitios. Nosotros en Medellín tenemos el TPM, que TPM es Transporte Público Colectivo de Medellín. Eh, la dirección está organizando todo este tipo de transporte para poder prestar un buen servicio hacia los diferentes barrios y las diferentes rutas de la ciudad. Eh, la problemática que tenemos en estos momentos está siendo abordada más por otro tipo de vehículos de transporte individual, haciendo otro tipo de transporte como es el transporte colectivo o transporte informal a través de otras aplicaciones eh, tecnológicas, eh, también transporte individual. De manera que el transporte colectivo creemos que es el que más debemos fortalecer y más también el transporte masivo en una ciudad como Medellín que tiene el metro, el metro cable, el tranvía, el metro plus y todas las líneas eh, articuladoras a los diferentes barrios. Entonces, difiere un poco de lo que él está diciendo, pero la problemática sabemos que de todas maneras está. Juan Gonzalo, eh, ¿usted cree que como se está manejando el sistema de transporte en Medellín, esto ayuda antes a la informalidad? ¿No se supone que eh, o sea, debe pasar todo lo contrario? Con Metrocable, MetroPlus, ahora el tranvía Ayacucho, pues digamos que las cosas tienen que empezar a funcionar bien. Sí, a ver, yo no le voy a hacer cargos. A esta nueva administración. Esta nueva administración lo que heredó fue una desarticulación total del sistema, porque realmente mmm, lo, ya lo se vive, lo ha, lo ha dicho públicamente el área metropolitana, que es la autoridad metropolitana de transporte y la que ha eh, tenido la competencia para las licitaciones de, del transporte semimasivo como el Metro Plus y sus rutas alimentadoras que es el sistema que hoy más quejas tiene, porque ese sistema fue moldeado bajo una estructura netamente económica y que mandaba a desplazar el transporte público colectivo, desarticulando los barrios dormitorios con, con, la, con el centro de las ciudades y realmente se bajó el parque automotor del colectivo y... Se le dio muy poquita cobertura en, en, en capacidad transportadora a los que se ganaron la licitación y ahí es donde empezó el problema. Entonces, al empezar el problema de falta de cobertura, que es lo que yo estoy resaltando, a esta administración le toca y hoy lo ha publicado y lo dice con el TPM, como lo dice el doctor Mario. El TPM hoy le está dando un viraje, una nueva visión a potencializar el transporte público colectivo. Hoy están enmendando ese error porque. Todos, como lo decía el doctor Fayan Quintero en, en una de sus exposiciones, que en orden todos caemos y, y hoy se está acuñando la frase a través de la administración en cabeza del doctor eh, Juan Esteban Martínez, de que hay que ordenar to, todos los actores del transporte y del tránsito para que realmente eh, se le dé esa cobertura, se pueda integrar el transporte y que realmente todo ese crecimiento desmedido que se está dando en las motos, en los carros particulares, el transporte público colectivo más el masivo, en compañía del transporte individual, pues podamos darle esa cobertura que hoy necesitan los ciudadanos, porque con un buen servicio podemos darle una minimiza, eh, minimizar el problema de lo que se está planteando hoy. Fabián Quintero, ¿usted está de acuerdo entonces con esto? Sí. Hay un tema que, que es de ciudad, que no es de nadie en particular y donde todos nos tenemos que sincronizar. Esa, ese, esa palabra de que todos organizados tenemos que acomodar, todos nos tenemos. Que... La comunidad requiere todas las modalidades del servicio. Entonces no la podemos limitar a, a, a uno o otro o obligarla, porque eso hace que se deformen las cosas y salgan todas estas informalidades. No podemos obligar a alguien a que camine más de 500 metros para utilizar el servicio masivo, semi-masivo, o para mientras yo voy a un parqueadero bien distante. Entonces, ese ordenamiento de ciudad, que bien se ha tratado de trabajar desde los POT, eh, ahora lo vemos, cómo se le da pues al peatón toda la prioridad y es necesario dársela. Entonces, nosotros no estamos en discusión con eso, porque nosotros estamos trabajando es por la ciudad y por la región. Pero sí necesitamos la institucionalidad, porque si no hay orden, no podemos vivir en sociedad. Y para eso se hicieron las normas, para que todos acomodemos, podamos convivir, interactuar. Y desde ahí, pues hoy tenemos ya más vehículos particulares prestando el servicio informal Ajá. o ilegal, más bien, que servicio de taxi. Estamos hablando de 40 mil carros particulares prestando el servicio ilegal. Y eso que todavía no hemos hablado de estos aplicativos, por fuera de la ley, que viene el gobierno, viene dilatando ese tema y no ha, lo ha asumido con el rigor que lo tiene que hacer, que finalmente le está dejando la dificultad a los alcaldes en cada ciudad. Y eso va a coger un volumen, que ahora lo hablábamos antes de entrar a este espacio, que no sabemos si vamos a ser capaces después de que nos escuchen porque los conductores, todo el mundo se puede llegar a, a decir dónde está el Estado y que ya no son cosas de alcalde, viene desde el mismo gobierno nacional. Entonces, acá hay un tema que viene desde planeación. Hace muchos años pues, yo he tenido la oportunidad de estar en otros espacios, en otras actividades, donde mirábamos el desarrollo de ciudad, cuál era la densidad que íbamos a tener, cuántos edificios, de qué capacidades, si las vías que íbamos a tener, si iban a resistir todo eso. Sí, todos los servicios públicos, y ahora vemos las dificultades que hay, porque es que la informalidad simplemente es una consecuencia de un desorden. Entonces, hoy no podemos decir que la culpa es de Gulano, de Perano o de Sutano, sino que es que esto es un tema integral que viene desde la misma planeación de ciudad y los vacíos que se han dejado y la falta de control que se ha dejado desde la misma planeación de la ciudad, desde esos POT que se han hecho, desde a las, a todas estas entidades constructoras, cuáles fueron las oportunidades que se les dieron y hasta dónde la ciudad resistía. Ahora hay que tratar de sortear ese tema, pero no simplemente es un sector el responsable de esto. Esto es un tema de ciudad. Pedro Pablo. Bueno, yo quisiera enfocar este tema también, digamos, de, de otra visión y digamos para la CTU que es la que representa en su mayoría pues las empresas que prestan el servicio público colectivo hay que en principio hacerle un reconocimiento a la administración pública eh, de ahora la que entregó e inclusive la anterior y es que eh, la parte operativa de la Secretaría de Movilidad viene haciendo la tarea. Pero también es cierto, también es cierto que dada a la magnitud del problema, los agentes e inclusive el acompañamiento de la Fuerza Pública no han podido, digamos, eh, cerrarle la brecha porque es demasiado el problema. Es decir, se creció, como me decía mi doctor acá más de 40.000 vehículos. Pero adicional a, a ello es un elemento de cultura ciudadana. Donde tenemos el ciudadano que coja el individual o que coja el colectivo o coja el masivo uh -huh. y se vaya en un carro irregular sin seguro y sin nada. Es decir, también hay una responsabilidad grandísima del ciudadano que utiliza esos medios de transporte Ilegales, pero también no solo que hay ilegales, sino irregulares. ¿Y cuáles son los irregulares? Por ejemplo, el servicio especial. El servicio especial que está prestando, digámoslo así, un servicio cobrándole al usuario peso a peso. Y no mediante un contrato de servicios que debiera ser, ¿cierto? Con X o Y empresa con X o Y en universidad. Entonces el problema es aún mayor. Y por último, hay que, digamos, eh, entender que el problema se ha masificado en el sentido de que hay sectores eh, y partes de la ciudad que están, eh, digamos, en dominio de los ilegales. Y creo que, por lo menos para la mesa, no es un secreto que el año pasado, el 2015 y del 2014, en operativos que hizo la administración pública en, en cabeza pues, de la Secretaría de Movilidad, hubo inclusive enfrentamientos en el momento de control. Es decir, pasó un problema de movilidad a un problema de orden público. Entonces pues la solución es, es bastante compleja. Y por último, yo no sé, digamos, eh, que creo que hay una cultura también de ilegalidad de, en ciertos ciudadanos. Como yo no pago impuestos, como a mí ese particular me da la utilidad sin el menor esfuerzo, entonces también nos acostumbramos a, a esos elementos de, de ilegalidad. Mario, precisamente, pues aquí tocamos muchos temas, pero eh, lo que dice, eh, que, ¿qué pruebas tienen ustedes de lo que dice Pedro? Si hay grupos ilegales detrás del transporte informal en Medellín. Tenemos conocimiento que hay ilegalidad hay dentro de, del transporte irregular en la ciudad, hay bandas criminales detrás de esto, eh, la Secretaría de Seguridad está enterada también del asunto, como dice Pedro Pablo en, en ocasiones nos han agredido los agentes de tránsito, incluso la policía ha tenido que intervenir. Nosotros por lo general también hacemos en conjunto los operativos, sobre todo en temas de, de, de informalidad, eh, acompañados de la Policía Nacional constantemente. Eh, sabemos que, que eso se presenta, pero también hay otro, otra práctica de manera individual o personal que, que están saliendo con otras dificultades laborales, a prestar este tipo de servicio como, como sustento, pero no lo podemos permitir. Secretario, tenemos una pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo se está afrontando la problemática del transporte informal? Nosotros tenemos identificados varios puntos de la ciudad y varios corredores donde todos los días, a toda hora, o sea, durante los, pues, las diferentes horas, incluso en las madrugadas, en horarios muy extremos, eh, elaboramos operativos constantemente, como comento. Eh, con un cuerpo de agentes y de Policía Nacional, identificando a estas personas, eh, inmovilizando los vehículos e incluso eso tiene unas sanciones bastante drásticas eh, porque el vehículo se queda inmovilizado varios días en la Secretaría, según la reincidencia que, que presente. Eh, como para información, el, la primera vez que se capture un vehículo de estos eh, prestando el servicio informal tiene una inmovilización de cinco días hábiles, posterior a eso la segunda tiene 20 días hábiles y la tercera tiene 40 días, con los costos que esto acarrea, tanto de costos de grúa y parqueadero, más la sanción económica. Subsecretario, expliquémosle un poco a los televidentes uh -huh. cómo, cómo, cuál es el papel que juegan las bandas criminales en el transporte informal, ¿cómo, cómo juegan ahí el papel? Pues es mira, es, eso es un tema más de uh -huh. en realidad de seguridad, que no tengo exactamente los detalles, pero sabemos uh -huh. que están detrás eh, incluso en algunos casos han mencionado que se generan hasta cupos para este tipo de, de flotas de vehículos en algunos barrios, pero eso lo maneja netamente seguridad. La Secretaría de Seguridad nosotros nos encargamos de identificar la contravención en este caso que es transporte informal y así actuamos. Eh, Juan Gonzalo, si hay algunas, digamos que si el transporte informal funciona, especialmente en algunos barrios, ¿usted cree que es porque el transporte público no está llegando hasta estos barrios? Claro, fue mi teoría y mi, en mi preámbulo, en mi primera intervención, la falta de cobertura. El que cubre el servicio, a la falta de, de transporte colectivo, a la falta de transporte masivo, a la falta, a la falta de transporte integrado, lo cubre el, el, el transporte remanente, que es o los taxis o los particulares o las motos, que lo presta el que dispone el, que el vehículo y el usuario lo toma y le pagan. Entonces, eso no sé pues, si será ilegal o no, pero, pero realmente eh, se está prestando ese servicio que riñe con la norma y que realmente... Esa cobertura, vuelvo y reitero, esta nueva administración, en cabeza del doctor Federico Gutiérrez, en cabeza del doctor Juan Esteban Martínez y Mateo González, el doctor Mario, han venido reconsiderando las posiciones que tra se traían desde las administraciones anteriores, donde le van a dar mayor cobertura desde el colectivo, a través del transporte público Medellín TPM, para que realmente haya una mayor integración, haya una mayor cobertura. Y con un mejor servicio podamos ir diluyendo estos transportes que realmente los tiene que cubrir el transporte que está formalmente Juan Gonzalo, pero legitimado. Digamos que eh, ahorita veíamos las imágenes del de, eh, sector de la Avenida del Poblado, digamos que ahí hay una, una buena cobertura eh, de servicio público y aún así la gente utiliza el transporte informal. A ver, es relativo la, la cobertura, porque... La, la empresa colega Autobús del Poblado ha solicitado aumento de capacidad transportadora porque realmente la población ha crecido. Eh, eh, las, las, como lo decía Fabián ahora, en eh, el, el plan de ordenamiento territorial, las construcciones se han dinamizado y han crecido poten, exponencialmente. Entonces todo esto, eh, el parque automotor de, del, del transporte público colectivo está congelados del año 1993, hoy estamos en el 2016, y la población del año 93 a hoy ha crecido en pasos, a pasos claro. agigantados. Entonces esa cobertura que hay del metro, que hoy tiene una buena cobertura, pero está saturado, porque el metro ya llegó a su máxima expresión. Vienen más trenes, pero eso tiene una, una formación técnica que esos trenes también van a quedar... Eh, limitados para, para toda esa, esa, esa demanda que, que tiene el metro. Entonces el transporte público colectivo, y lo ha dicho el, el TPM, lo ha dicho el área metropolitana, donde se necesite transporte público colectivo hay que dar capacidad. Entonces la norma nacional decía que hay que acabar con el colectivo. Hoy Medellín viene siendo modelo a nivel nacional y el área metropolitana porque dieron un viraje en la concepción de la norma sin violar la norma. Pero le van a dar cobertura, que es mi palabra hoy, clave para los televidentes y las autoridades, porque sin cobertura este fenómeno va a seguir, va a ser inmanejable, porque la, la comunidad necesita el servicio. Préstelo quien lo preste. Fabián Quintero, gerente de taxi individual, ¿ustedes cómo hacen para controlar que los conductores de su empresa eh, pues no, digamos, no, no participen en el transporte informal? ¿Cómo hacen? ¿Cómo, ¿Cómo llevar este control, sabiendo que tienen, pues teniendo en cuenta que son tantos conductores? Eliana, todo este tema es una cultura empresarial y existe normatividad. O sea, para nosotros los formales, existe más normatividad que, cual, que cualquiera se pueda imaginar. Uh -huh. Entonces, eh, ellos sí son sometidos a toda la autoridad, a todo el control y se cuidan de eso en lo más que se puede. Yo invitaría a que el tema no se quede como en esa parte, porque esa parte no es el fondo del tema. Acá hay un tema más estructural, más institucional. Y es de verdad, como decía Juan Gonzalo ahora también, hombre, si hay más población, si hay más demanda, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Y cómo dinamiza uno eso con que la ciudad llegue verdaderamente primero la planeación que el desarrollo? Porque es que en la ciudad está llegando primero el desarrollo que la planeación. Y eso preocupa. El tema de equipamiento y amoblamiento de la ciudad es delicado. ¿Cómo estamos perfilando la ciudad? ¿Para dónde va la ciudad? Una ciudad de eventos, tenemos el clúster de turismo, de ferias, de negocios y convenciones. Tenemos una plaza mayor para más de 3.200 personas. Tenemos Palacio de Exposiciones, Teatro Metropolitano, EPM, Alpujarra. Cuando hay un evento de ciudad, desde que se hizo Plaza Mayor dijimos cómo vamos a atender a esos usuarios. Si el acopio de los taxis ahí es para 40, 50 taxis para atender 3200 personas, ¿a qué le estamos dando oportunidad? A la informalidad. Entonces, así pasa en cada barrio, así pasa en cada acopio, porque nosotros no nos podemos estacionar donde es, pero llega el que sí si lo como no no tiene que respetar a nadie, lo hace. Entonces, desde esa planeación de ciudad y con esto no me estoy saliendo de mi responsabilidad. Nosotros, como empresarios, como prestadores del servicio, estamos diciéndole a la ciudad. Y ahora, en los planes de gobierno que cada candidato a la alcaldía hizo, para a todos se les entregó. Y en el plan de desarrollo ahora quedaron contemplados unos temas como estos que estamos hablando de equipamiento y amoblamiento. Y como que tenemos en el Valle de Aburrado 27 mil taxis. Y tenemos 40 mil particulares prestando el servicio informal y tenemos pico y placa para los taxis. No estamos abriendo ahí un espacio para que llegue la informalidad y preste el servicio mientras a nosotros nos ponen el pico y placa. Estamos dejando de trabajar un mes al año el servicio público, legal, formal, para darle el espacio a la informalidad. Entonces, son esas incongruencias que la ciudad empieza a, a reflejar con todos estos efectos. Entonces no podemos simplemente ir a un, hacer una foto, hacer una toma, porque esto es más estructural, esto es de más fondo, que a, afortunadamente lo hemos venido haciendo. En todas las administraciones hay que sumarles que ya permiten que uno hable, que uno haga parte del desarrollo de ciudad. Anteriormente eso no se veía. Vemos cómo en el país el servicio de taxi mejor calificado, y así nos lo dice Medellín, cómo vamos, es el de Medellín que en ocasiones le ganamos al metro. ¿Cómo fue el único municipio que sacó conductores ya con carrera técnica? No es un diplomado, no es un curso, es una carrera técnica y fue un programa de la municipalidad, en asocio con nosotros las empresas de taxis y Fenalco. Entonces, Medellín es ejemplo, es referente, tenemos un mayor reto, tenemos una mayor responsabilidad y, y es para hacer las cosas bien, dentro de la legalidad dentro de la formalidad y con un buen servicio de calidad para la comunidad, porque para eso se está perfilando la ciudad. Entonces, ese es nuestro tema. Y el taxi se complementa con todos los otros modos de transporte. Nosotros no tenemos ruta, nosotros no tenemos horario y eso es lo que la comunidad requiere muchas veces. Entonces, tenemos ese reto. Estamos moviendo más de 700 mil usuarios. Que eso es, día, eso, es, eso es bastante, pero esa es la demanda. Entonces, pero sí necesitamos ser coherentes. No solo en lo local, porque acá me acabo de referir a lo municipal, pero si seguimos subiendo a lo nacional, ahí también tenemos unos requerimientos. Que, que hay que seguir trabajando en compañía de las autoridades locales. Fabián, tenemos que ir a unos mensajes institucionales. Eh, ya regresamos con este tema, eh, ya regresamos, señores, con ustedes con este tema del transporte informal en Medellín. Vamos a unos mensajes institucionales. ¿La planeación falta? La ciudad está creciendo en algunos en unos sectores de manera desarticulada pero no, no necesariamente quiere decir que la institucionalidad no esté llegando. Y también celebro lo que mencionabas de, del tema de, de la ciudad. Cuando nosotros hacemos una ciudad internacional, unos, un buró, hacemos toda la parte de turismo, los taxistas han participado en los programas de, del municipio, donde la Secretaría de Desarrollo Económico ha presentado programas para capacitar a los mismos taxistas en servicio al cliente, en la parte del inglés, para poder ser una ciudad inter, internacional. Hoy en día, hoy en estos momentos estamos en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, donde estamos también prestando todo el servicio de los taxis en, para este foro. Se está haciendo de manera siempre articulada, mm -hmm. haciendo los diferentes acopios. Difiere un poco lo que decías ahorita, que los, los acopios no son, que no lo regula nadie. No, nosotros estamos haciendo control constantemente en los acopios para una organización de ciudad, incluso para que no se generen las congestiones en el centro de la ciudad, con un número máximo de, de taxis, pero no puede llegar tampoco ningún otro ilegal o particular a ocupar esos espacios, incluso porque ustedes mismos también de manera organizada tienen identificado este tipo de vehículos. Entonces, centrándonos en esto, nosotros mismos actuamos y estamos articulados siempre con ustedes a través de diferentes medios y en las reuniones permanentes que hacemos el gremio del transporte con la Secretaría de Movilidad, tocamos estos temas y los seguimos abordando. Entonces, sí hay control en la, en la ciudad, aunque haya un desarrollo... Diferente o desarticulado, como tú lo mencionas, también se va regularizando el mismo transporte. Mirebo lo es desde la necesidad del usuario. A eso era lo que me refería. Y hay temas, como decía, yo no estoy solo en el sector transporte, sino de una manera más transversal en otros espacios. Es como para que haya seguridad, tiene que haber iluminación, tiene que haber organización. Entonces estos acopios deben de estar es donde la comunidad los necesita. Un, un usuario que tenga que caminar más de 500 metros, olvídese, si yo me bajo desde una estación de un metro para coger el, el servicio que requiero o que ahí no me cumple la necesidad o son personas que tienen alguna limitación que no, no les da la posibilidad de eso. Entonces tenemos que volver más amable, más asequible para el usuario, para la comunidad. Todos los servicios de transporte. A eso era lo que yo me refería. Y hablaba de equipamiento y amoblamiento y ponía de ejemplo Plaza Mayor, ¿cierto? Porque uh -huh. ese, es como ese trabajo que estamos haciendo, que bien lo decía el doctor Mario hace un momento, cómo estamos internacionalizando la ciudad, cómo la estamos vendiendo, ya no solo Medellín, sino el Valle de Aburrá y Antioquia desde el Buró, desde de, de, de la ASI, ¿cierto? Todo ese trabajo que se viene haciendo. Entonces, venga, cojamos a todos los actores de ciudad. Tengámoslos en cuenta. Yo miro con, de manera positiva y acá afortunadamente todos estamos pensando en ciudad, en región, ya estamos en un valle de Aburrá, ya vemos cómo se está invitando al municipio de Envigado a que haga parte del área metropolitana, a que seamos 10. Pues, hay personas que apoyamos eso, empresarios que apoyamos eso, porque lo necesitamos. Entonces, ojalá que ahora este 10 de julio que viene, pues sea acogida esa consulta que se va a hacer porque la necesitamos. Y que todas estas ideas que estamos dando, porque no se trata ya de tanta crítica ni de tanto juicio, sino que de poder construir y darle soluciones a la comunidad. ¿Cuánto hace que estamos hablando de la ola verde para que haya movilidad? Que cuando yo paro en un semáforo, me cojan varios semáforos en verde y no en el próximo vuelva y pare, vuelva y arranque y estoy haciendo contaminación. ¿Cuánto hace que estamos hablando de los contraflujos a determinadas horas para hablar de movilidad? ¿Cómo lo que pasó hace un tiempo con el tema ambiental y entonces la solución fue casi que parar la ciudad y la región? Sí. Económicamente no podemos darnos ese lujo. Es que eso no es garantía, eso no es calidad de vida. Tenemos que buscar soluciones prácticas, sencillas, inteligentes, de manera de poderle ayudar a todos los ciudadanos, digamos, a todos los empresarios y no parar el desarrollo de la ciudad. Digamos que también es un tema de conciencia, eh, señores, porque eh, uno como usuario es el que elige eh, si se sube en un, si, en un bus, en el metro, en el metro cable, en un taxi o en un eh, vehículo particular que está prestando el servicio de, de, pues de transporte. Es uno como usuario el que decide, pero entonces, ¿por qué los usuarios... Deciden eh, montarse en el transporte eh, informal, ilegal y no en el transporte público. Eliana, eh, muy buena apreciación porque ni el gobierno ni los transportadores le hemos preguntado al usuario qué realmente qué servicio el que necesita. Llegaron unos magos y dijeron que el transporte que necesitaban las ciudades de Colombia y del mundo era un transporte masivo, pero la comunidad dice que el transporte masivo pues es alternativa. Pero les sirve más un servicio más ejecutivo, más puerta a puerta, y es lo que se está viendo hoy en la realidad. Entonces, se trasgrede la norma, hay una anomia grande por parte de los ciudadanos, porque realmente lo que ellos necesitan es un servicio ágil, rápido, para llegar a sus destinos. Entonces, ahí es donde se está también fomentando ese fenómeno, porque el usuario rebeldemente está. En contravía de las políticas de transporte, porque no se le ha consultado qué es lo que realmente quiere. Pero Pablo, yo lo miraría desde otro punto de vista y consideramos desde la corporación que el usuario como tal es infiel. El usuario hace uso del servicio cuando lo necesita, pero se va en lo primero que pase. Claro. Que yo voy a esperar el vehículo, no, pasó el, el particular y me prestó el servicio, me, me voy. Pero yo creo que esto hay que llevarlo más allá. Uh -huh. Y más allá es que eh, primero se está viendo afectada, digamos, la, la, la movilidad del ciudadano, ¿cierto? En un segundo lugar, los inversionistas del individual, del colectivo inclusive el transporte masivo, además de, digamos, de la responsabilidad y el dinero que le cuesta a la Administración estar montando operativos. Entonces, yo considero que aquí se debe eh, digamos, buscar una solución integral desde el sector privado y el sector público, acompañado, eso sí, con los transportistas debidamente constituidos. En aras que, mediante, digamos, las secretarías que impulsan el desarrollo del municipio, empezar a convocar a esta gente también, que están prestando de servicio, puede que hayan muchos que es el sustento de ellos también. Es que eso no, eso no lo podemos desconocer. Pero hay que buscarle alternativas para que emigren de esa informalidad, de esa irregularidad, a ser legales. Porque la mayoría lo piensan: los de Prado, los de Santa Elena, los de la 80, los de arriba de la Feria. Ellos pretenden, creen, que la administración municipal, en cabeza de, de la Secretaría de Movilidad, el día de mañana, bajo presión, con memoriales llenos de firmas de comunidad, los van a, los van a legalizar. Y eso no hay cabida. Es que no se trata de, de montar más negocios, eh, digamos, de lícitos de mm -hmm. transporte, no. Aquí es que nos tenemos que organizar. Y para el transporte individual, tasa individual, y para nosotros los colectivos, y sistemas mm, semimasivos y el masivo, pues eh, a buena hora se están haciendo estudios de esos carriles exclusivos. Mm -hmm. Qué bueno que en ese carril exclusivo pudiese ir el metro plus, pero también el taxi que va con la emergencia uh -huh. o nosotros. para qué? para ser más atractivo que... Eh, digamos el horario comercial que hemos de tener. no, el bus pasa y pasa rápido. nos lleva rápido porque va exclusivo. Uh -huh. y eso es un poco a lo que le oye el ciudadano. Pe y, pero con un agravante además, pedro. Porque cuando uno decide montarse en un chivero de estos, digamos que en caso de un accidente, y yo Uf, creo que la gente no total, lo tiene en cuenta, y usted total. lo mencionaba ahorita, en caso de un accidente, digamos que no tiene seguros, entonces no, no cubriría y de alguna manera se está arriesgando la vida, la vida y, y su integridad personal. Totalmente, ¿no? Es que pues eh, quien lo hace no tiene conciencia, pero cuando les pasa, sí, si, mejor dicho, si es un ciudadano que... O, o, o de pronto que lo salve el, el cisben, que esté cisbenizado, que baje de una de las laderas altas de la ciudad, eso lo salva. Pero escasamente, escasamente algunos tienen el soja. Entonces sí es, sí, sí es un problema mayor y el ciudadano debe tener conciencia. Yo creo que la administración en ese punto sí sería muy importante, muy importante, y en estos medios de comunicación lograr difundir más cultura ciudadana sobre esa parte. Porque es que es mi integridad, no es la del conductor, no es la del dueño del vehículo yo creo que ahí, Yo creo que ahí tocamos como el, la magia de este de esta la solución para esto, esa magia la tiene que poner es el ciudadano. Si nosotros no contamos con el ciudadano para que participe de manera activa utilizando el transporte público colectivo, masivo, individual de manera responsable, con el que está debidamente establecido, esta problemática es difícil acabarla. Tú mencionas, Fabián, 40.000 ilegales como una cifra que ustedes tienen en el gremio, versus 27.000 vehículos que están circulando en el área metropolitana, aunque ah. en Medellín son 19.240 19, vehículos eh, de transporte individual, individual eh, debidamente registrados. Pero si el ciudadano sigue tomando el transporte ilegal, donde no están las pólizas contractuales, eh, extracontractuales, perdón, donde uh -huh. tampoco tenemos identificado al transportador que está elaborando este, eh, este o sí, laborando de una manera irregular en este vehículo, cobrando lo que quiera, de alguna manera, pueden colocar una tarifa, uh -huh. si es en otros horarios, colocan otra tarifa de manera, y el, el ciudadano sigue pagando eso. Es muy difícil que la administración, con todos los controles que hagamos, esto se acabe. Mm. La única manera de acabar con un, con un negocio como es este ilegal es que el ciudadano no tome ese transporte público. Nosotros elaboramos unos volantes y unas campañas donde estamos sensibilizando a los, a, a los pasajeros de este transporte, constantemente entregando unos volantes con nuestro grupo de educación vial, que no es un grupo simplemente de unas personas repartiendo unos volantes, es un grupo interdisciplinario, donde tengo pedagogos, psicólogos, eh, trabajadores sociales, ingenieros en transporte de diferentes áreas de un grupo interdisciplinario para poder atender cada una de estas campañas. Atendemos en las estaciones del metro, donde encontramos una gran problemática con el transporte informal, filas haciendo esto, o sea, tenemos acopios identificados, uh -huh. pero apenas llega la autoridad, de una manera restrictiva, el acopio se pierde, ¿cierto? Pero la educación vial puede intervenir con, con estos... Eh, Ciudadanos que están utilizando este transporte para poderlos concientizar. Y acá también hemos recibido, o estamos en el eco, también hemos recibido eco de, de parte de los transportadores individuales debidamente formados, donde también reparten estos volantes. O sea, uh -huh. estos volantes no son solo entregados por, por, el transpo, perdón, por educadores viales, sino también por los transportadores mismos. Y hacer uso también del colectivo, del transporte colectivo, cubriendo las diferentes áreas de, de la ciudad. Entonces... Kiliana, yo yo quisiera decir... <coughs> que la ciudad tiene como un grado de madurez de poder trabajar ya con las autoridades, o sea, desde lo privado y desde lo, de lo público, donde nos encontramos, y sabemos que tenemos una responsabilidad de ciudad y que todos tenemos que apostarle a eso, por el bien de la ciudad, por el bien de la comunidad, que es nuestra razón de ser. Yo quiero insistir en el tema estructural, porque es que el tema de la, de la seguridad, de la movilidad, no es solo de la Secretaría de Movilidad, así como estábamos hablando, es la cultura ciudadana, que es un tema que tiene que ser desde todas las secretarías, desde todas las líneas de trabajo, tiene que ser reflejada. Pero el doctor Gonzalo decía ahora algo, para que no dejemos eso en el aire: todo esto se presenta por la falta de cobertura. Cuando se autorizan determinados desarrollos en la ciudad, sea de parte urbanística o industrial, tenemos definido el transporte que va a atender esa, esa necesidad. Muchas veces no. Ya estamos dando paso a la informalidad. Entonces, pero no solo en el transporte, vienen otra cantidad de actores que van deformando el entorno y entonces ya viene la inseguridad. Entonces ya no es la informalidad, solo en el transporte. Entonces yo por eso desde el principio he tratado de hablar de la institucionalidad, que en la institucionalidad son todos los actores de ciudad y cómo nos vemos reflejados. Entonces no es solo la Secretaría de Movilidad, está la Secretaría de Seguridad, claro. estamos nosotros los ciudadanos, estamos los empresarios, estamos todos y cada uno con es lo que un nos grupo corresponde. Entonces, claro. pero pero sí finalmente pues hay una autoridad que es el alcalde, que están sus secretarios y que así como existen en el Valle de Aburrá municipios que eran muy inseguros y pasaron a ser el más seguro de Colombia. Hay cosas que sí se pueden, si hay voluntad política si sí hay un verdadero gerenciamiento desde lo que nos corresponde. Entonces yo pienso que, que ahora afortunadamente vemos que se está tratando de hacer un trabajo con los actores, con la comunidad, con los empresarios, con los conductores, con los propietarios, con todo el mundo, por, y, que, y que lo vamos a lograr. Entonces yo pienso que, que vamos bien, que no es sencillo, que es una tarea que nunca podremos dejar pero que todos nos tenemos que involucrar y entender que es un tema de todos. Además que solo van seis meses de, ah, sí. de esta administración municipal y eso es un trabajo arduo. Pero escuchan. Bueno, claro, escuchan. Esta reunión bien, es bien. cotidiana, como sí. decíamos ahorita, es una reunión <laughs> cotidiana para nosotros, semana tras semana sí. estamos participando, la Secretaría de Movilidad con los diferentes gremios del sí. transporte. Eso eso ya es un avance muy Total. grande. Bueno, vamos nuevamente a mensajes institucionales y volvemos con el eh, punto de giro. Continuamos en punto de giro por Telemedellín hablando del transporte informal en la ciudad. ¿Y ustedes eh, tienen un estimado de cuánto dinero se pierde eh, mensualmente o diariamente por el transporte informal? Pues el, el estimado en dinero pues, es incuantificable porque realmente diariamente entre todas las empresas de, de, de Medellín y del de, área metropolitana que sumamos 63 63,7 mil... Buses Ajá. y busetas, pues ellos nos hacen 300, 400 mil pasajeros de, de diferencia eh, en, en, en llevarse en los, los que no podemos escoger pues, nosotros o que ellos los asumen como propios, siendo el transporte público colectivo. Y que realmente nosotros, eh, en ciertas zonas que quedaron descobijadas, como decimos en el largo popular, sin servicio de transporte público colectivo, que pusieron a caminar la gente. Y que, y que la desarticularon del sistema porque realmente la gente hoy prefiere tomar este, este medio de transporte que estamos hoy discutiendo que esperar un alimentador o esperar un bus de nuestro que por la saturación de las vías, por la alta congestión, se nos incrementó el, se nos incrementó el tiempo de viaje y que nosotros hoy, con esas capacidades que tenemos tan resumidas, que tienen esos 20 tantos de años congelada, pues hoy se nos hace necesario aumentar esa capacidad transportadora para poder tener una mejor cobertura. ¿Cuáles son esos barrios, Juan Gonzalo? ¿Esos Los puntos? barrios Ajá. que quedaron desarticulados, sí. pues con las cuencas, la entrada de la, de la licitación de las cuencas 3 y 6, lo que fue Manrique, uh -huh. que se prestaba muy bien el servicio por la empresa con buses, hoy la empresa, la, la empresa alimentadora El SAO, que eh, allá teníamos entre colectivos alrededor de 400-500 buses y está prestando con 270 buses. Entonces se Enrique, mermó la capacidad ajá. transportadora. Belén, la Belén. comunidad de Belén, nos pide siempre a, a gritos que volvamos a la autoridad, que le devolvamos el transporte público colectivo, ajá. que es muy bonito lo que, lo que salió pintado de otro color, pero que ellos no necesitan carros bonitos, sino servicio. Uh -huh. Entonces, eso es lo que pide a gritos la comunidad que les volvamos a dar esa cobertura, que les mejoremos el servicio y ellos quedan satisfechos. Bueno, aquí hay algo muy bonito que he notado en, en el equipo y es que ustedes eh, trabajan juntos, o sea, trabajan de la mano, eh, son muy unidos, a pesar de que son eh, distintos, son de distintos gremios, o sea, del mismo gremio, pero de distintas empresas eh, y trabajan juntos. Distintas modalidades, Ajá. pero todos somos complementarios, ¿Sí? todos nos necesitamos, la comunidad nos necesita a cada uno, y finalmente, pues tenemos que ser eh, apoyo también para las autoridades, ¿cierto? Dentro del trabajo que a ellos les corresponde y fuera del apoyo, pues también a veces pedirles que cumplan con su función. En, en este caso, al doctor Mario que le toca una tarea bien dura, que como Compleo. es el control, el control nunca es bueno, uh -huh. nunca es fácil, sí, no, es, eh, es que complejo. Claro. Entendemos que es un tema muy sensible, pero que es necesario. ¿Cómo ha sido el apoyo del de Gobierno Nacional a ustedes? No, la reglamentación en el, en el tema de, de transporte informal, hay diferentes matices, pero también la, el Código Nacional de Tránsito uh -huh. es claro y nos permite actuar con este transporte informal y así lo estamos at atacando uh -huh. o atendiendo eh, esta problemática en las diferentes comunidades que se está presentando. Es clara y tenemos también una conversación fluida con el, con el eh, Gobierno Nacional a través del Ministerio. Eh, Le vamos las consultas cuando las necesitamos y también con los gremios que han también gestionado eh, algunas faltas de, de claridad en estos nuevos transportes que se están formando. Entonces, pero es fluida también la información. Eliana, yo sí quiero dejar algo también de mensaje para los televidentes y, y para las autoridades locales. Desde el gobierno nacional hay un vacío, digamos, en el caso de nosotros ahora con los aplicativos. Porque si en todas partes se dice que son ilegales, sancionan esa ilegalidad y estas entidades, o yo no sé qué nombre darles, desafían el Estado, le están dejando un problema al gobierno local. Porque eso no lo logra manejar el gobierno local porque el que lo está generando es el gobierno nacional. Entonces, si estos aplicativos no los apagan porque no se acogen a la normatividad. Y desafían el Estado como tal, finalmente el que le va a tocar controlar es al gobierno local. ¿Y cómo lo va a hacer? Y nosotros como empresarios pues nos toca requerir es al gobierno local. Entonces, yo sí quiero dejar ese mensaje Ajá. de los aplicativos por fuera de la ley, de que el gobierno nacional va a tener que actuar como tal, con las medidas de rigor apagando. Con toda seguridad vamos a estar hablando en otra oportunidad de ese tema porque ese tema solo ese tema de Uber y de este transporte nos llevaría a otro no programa. No les podemos hacer publicidad. Acuérdese que este programa y todos. Eh, Juan Gonzalo, gracias por acompañarnos. Eliana, muchas gracias y siempre estaremos prestos para. Informar a la comunidad sobre movilidad y transporte. Fabián Quintero, muchas gracias. A ustedes, Eliana, por este espacio y a todos los compañeros con los que pudimos compartir. Pedro Pablo Zapata, gracias. No, ustedes, eh, muy amables, y no, la idea es, es sumarle porque todos hacemos parte del problema, pero igual la solución también. Mario, subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Giro. Eliana, para ti y para todos los televidentes, muchas gracias por este espacio y seguimos trabajando por la ciudad. Por supuesto que sí, también a ustedes muchas gracias por acompañarnos en punto de giro. No se muevan de la programación de Telemedellín. Ya viene el programa que ha pasado con Chicho el Malo, Bernie Bluman y Diego Peña. Que tengan una feliz noche.